Buenas noches, bienvenido otra vez a este programa llamado Moto Racing TV, movido completamente por la pasión. Hoy hacemos la segunda parte de mi viaje a Escava, que realmente se alargó un poquito más. Me llevó hasta Conquija, allá atrás, haciendo las banderitas, todo el lugar hermoso que es este sur tucumano y parte de Catamarca. Y también tenemos un bloque especial con un piloto que realmente tiene esa gran suerte de seguir participando con muchísimos años en la espalda como corredor. Y bueno, hoy lo tenemos Carlos Antonio Avio, Cata Avio para los grandes amigos. Lo estamos recibiendo, ya está aquí en nuestro estudio. Seguramente charlaremos de todo hoy, por todo lo que hizo y lo que se viene. Realmente le podemos preguntar de todo, conoce muchísima gente, conoce muchos circuitos. Realmente hace muchos años que está en esto, tuvo la suerte y la capacidad de participar en el certamen argentino de velocidad, el CAM, lo más competitivo que tiene el país. Así que bueno, lo tendremos aquí sentadito a la par mía y le preguntaremos absolutamente de todo. Pero vamos a cerrar lo que era el viaje por Escava. Ahora vamos a poner en pantalla y disfrutamos lo que fue la segunda parte del viaje por Escava. Vamos por la segunda parte de nuestro viaje a Escava. Ya dejamos atrás el dique y las cabañas Gila y Runa. También el amigo Javier. Muchísimas gracias también a la Graciela Maidana, delegada de la zona. Bueno, dejamos todo esto atrás y nos vamos rumbo al Puente Colgante. Me había preguntado, me dijeron que es muy bonito. Bueno, vamos a hacer Puente Colgante, ya en la parte del dique Escava de abajo. Vamos por la 308, que después se transforma en la Ruta 9. Después a la derecha se transforma en 18. De ahí también vamos a ir a la cuesta y el mirador del Singuil. Ya creo que es zona de Catamarca ya. Hacemos un pequeño cruce y volvemos. Buscando la ruta número 1. Y bueno, vamos mostrando un poco más de todos estos hermosos paisajes de la zona sur de Tucumán, que no conocía realmente y me dejó bastante asombrado. Súper recomendable. Ahora vamos buscando el Puente Colgante. Estamos llegando al Puente Colgante. Recordamos que este puente atraviesa el río Singuil. El que alimenta el Escava es el Marapa. Llega el Escava y cuando sale, el río que sale es este. El río Singuil, aquí lo estamos atravesando. En este momento muy poquita agua. El puente arriba realmente me sorprendió el tamaño. Pero lo que más me sorprendió es que no es rígido. Se expedicionó un ratito, caminé un poco y me di cuenta de eso y es bastante raro, no digo malo ni bueno, digo raro. Y lo que debe ser con viento y con lluvia y el río abajo sonando fuerte, estos ríos característicos de montaña son bastante caudalosos en época de lluvia. Acá vamos a cruzarlo en la moto, con despacio, por supuesto con las medidas de precauciones necesarias. Siempre está jabonoso un poco esa parte del cemento. Hay una parte que hicieron como una pequeña calle. Bueno, acá damos la vuelta y caminamos un ratito por el puente de Singuil. Me llamó la atención eso. Acá ya hice unos primeros pasos, no estaba raro. Pero con el transcurso de los pasos me iba sorprendiendo más lo que se movía. Yo solo arriba y se movía, me imagino, el transcurso de varias personas. Pero debe ser muy útil en época de tormenta. Recordemos que estos ríos son muy caudalosos y se nota muchísimo la falta de comunicación entre pueblos y ciudades. Así que bueno, muy lindo, muy seguro, muy raro, pero
seguramente da con grandes beneficios para la comunidad en la zona. Caminamos un poquito más, hicimos alguna toma desde abajo y nos vamos yendo de aquí al mirador que me dijeron que es muy bonito y vamos a darle un poco de continuidad al viaje. Aprovechamos para saludar a todos los sponsors que tiene Moto Racing y realmente hacen posible esta clase de viajes. Desde Moto Repuesto ALP de Santiago del Estero, a Moisés Agrocarreras de Jujuy, Guaismar Rectificaciones de Tucumán, Moto Repuesto Merlo de Santiago del Estero, Fundas Protectoras, Funpro de Tucumán, Italmoto, una casa de repuesto muy pero muy grande en la Banda de Rosalí, Orlandi Moto Racing, Taller de Chava de Pintura, San Miguel, también de Tucumán, Taller R&R de Tucumán, Sin Límites, Taller de Motos de Tucumán, Play Aguero Racing, también de Tucumán, Taller Marcos, también de Tucumán, Elías Motos de San Pedro de Jujuy, Motel Vamos, también de San Pedro de Jujuy, y por supuesto la bienvenida y muchísimas gracias por confiar en nosotros a Don Pedro Cielo Razos y Ferretería de Tucumán. Muchísimas gracias, seguimos viaje, seguimos en busca del mirador de Singuil. Bueno, seguimos buscando la cuesta y el mirador de Singuil. Esta parte de la ruta estaba un poquito menos transitada. Ahí se da cuenta que hay una huella más que nada. Pero bien consolidada, la sombra que ofrecía la ruta me gusta muchísimo. Recuerdo que siempre digo viajamos porque yo viajo solo. Pero hago de cuenta que viajo con mi gran compañera que es la moto y por supuesto con todos ustedes mostrando un poco más el interior tucumano que es increíblemente bello. Estamos trabajando para seguir haciendo esta clase de viajes, por supuesto para fuera de la provincia, pero también conociendo nuestro Tucumán. Así que bueno, vamos buscando la ruta número 1 para subir por Catamarca, pero vamos a llegar primero a la cuesta y el mirador de Singuil. Muchísimas gracias a todas las gente que hace posible, a todos los sponsors y por supuesto también le mandamos un gran saludo a los chicos de Aguilar de Motoclub, a Carlitos, a Jorge, a Adrián, que me acompañaron unos kilómetros y fueron espectaculares, siempre predispuestos, unos moteros de ley, muy cordiales, muy amables y bueno, seguramente tendremos una nueva ruteada. Ya estamos llegando, esta es la parte previa a la cuesta. Se ve hermoso, realmente paré, hice un par de fotos y un poco de videos, realmente increíble. Ahí uno se da cuenta cuánta belleza hay en nuestro querido Tucumán. Traté de sacar alguna foto, pero a veces la montaña me lo impedía por la clase de lente que tenía, pero lo mismo, me di maña y seguí viajando y seguí disfrutando todo esto que es increíblemente bonito. Así que muchísimas gracias por compartir todo mi trabajo, tanto televidentes como amigos por el Facebook, las páginas, es increíble cómo se difunde y vamos conociendo. Después de la primera parte de este programa, que viajamos a Escava, he recibido muchísimas consultas por el lugar para parar, en esas cabañas tan bonitas que mostré, que en lo de Javier, en Quilé y Runa, y también la ubicación de todo lo que hice en este viaje. Entonces, la verdad que difunden, me gusta muchísimo que lleguemos a muchos lugares y por supuesto buscamos un poco más y hacemos, de aquí vamos a buscar el mirador y de ahí nos vamos ya entrando a Catamarca, vamos a pasar por las Higueritas, después sigue las Chacritas, ahí viene Narváez, pasamos por Gutiérrez, llegamos a un lugar muy bonito que es Alumbrera, Alamito y pasamos por el costado del Parque Nacional Aconquija. Por supuesto, también paramos en la localidad de Aconquija,
agarramos la ruta 48, que después pasa a ser 65. Fuimos hasta el Mirador del Clavillo, pasamos a la Banderita, bueno, y ahí comentaba donde pasamos por el costado del Parque Nacional Aconquija. Tenemos un viaje pendiente a hacer adentro del Parque Aconquija para conocer un poco más. Bueno, aquí está, ahí está la postal, la cuesta y el Mirador de Singuil, realmente increíble. Uno dimensiona cuán bonito es este mirador. Acá voy, no tengo vértigo, pero esta parte sí la pensé un poco, la disfruté muchísimo, pero la hice, por supuesto, con muchísimo cuidado, desde la parte de abajo, no, nada de hacer nada raro, es muy peligroso, yo viajo solo, entonces todavía con más recaudo posible. La cuesta de Singuil, bueno, seguimos viaje, ya estamos sobre ruta 1 y vamos a seguir. Vamos a la última parte, está increíble, porque bueno, hice un poco de filmación de los nevados de la Aconquija antes de bajar por Alpachiri y seguir por el Molino y terminar finalmente en Concepción. Viaje hermoso. Y de ahí de Concepción, bueno, a San Miguel de Tucumán. Esta parte de la ruta muy bonita, pero se ve que hubo alguna clase de tormenta que deslizó barro hacia la ruta y esa arenilla que ustedes ven ahí al costado, lo que andamos en moto sabemos de qué se trata, es golpe casi seguro cuando muerden la rueda delantera o la trasera. La trasera por ahí como que se la controla un poco, ahora con la delantera de costado se complica, así que mermamos un poco velocidad. Y tuvimos un tránsito seguro en los cerros, siempre hay que ser muy cuidadoso, pero cuando uno ve esta clase de arenilla, con más razón. Así que bueno, vamos acá, los paisajes, bueno, tenía prendidas dos cámaras, y no daba abasto, no me quería perder nada, tenemos muchísimo material, seguramente va a quedar guardado, en algún momento estaremos publicando todo esto más, lo que dejó este viaje, no solamente en la parte que siempre digo yo que la parte turística, sino haber conocido tanta gente buena onda que en el camino vamos conociendo, vamos charlando y bueno, conociendo un poco más de adentro, porque en realidad el viaje era hasta Escava, se alargó un poco más debido a la clase de comentarios de la gente que me contaba lo bonito que era todo esto y bueno, y en el transcurso de los pueblos voy preguntando, voy conociendo gente, voy consultando qué hay más para conocer, si queda lejos, si queda cerca, si se llega a pie, si se llega en moto. Bueno, en base de eso vamos armando un próximo viaje, seguramente será en el mes de febrero, pero estamos pensando en hacer un próximo viaje a esta localidad tan bonita, así que vamos a darle difusión, vamos a compartir. Todo esto sale en Canal 7, Norte TV, Televisión Digital Abierta, 26.1 del dial. Pero también se va todo esto cargado a nuestro canal de YouTube, que es Moto Racing TV Streaming. Podés encontrar este video y muchos más. También está en mi Instagram, Ariel Moto Racing, en mi Facebook, Ariel Ramos. Y por supuesto vamos a hacer un vivo con invitados, tanto preparadores como pilotos. Y no dejando de lado esta parte, la que me encanta, es viajar en moto. Seguimos viaje buscando esa anhelada ruta 1, ya en suelo catamarqueño. Se divide la ruta y a la izquierda es Valcozna y hacia la derecha, por donde voy a ir yo,
llegamos a las Higueritas. En esa esa bifurcación de ruta encontré un hermoso santuario de la Virgen del Valle. Soy un gran devoto, tengo muchísima fe, soy un tipo muy agradecido por todo lo que me ha dado, por todo lo que me cuida en el transcurso de mis viajes, en mis muchas horas de ruta y por supuesto por cuidar siempre a mi hermosa familia. Muchísimas gracias, cada vez que encuentro un santuario, paro. Siempre es bueno descansar un ratito y por supuesto, más que pedir, agradecer. Agradecer a esa Virgen que me cuida. Estuve en un ratito, unos minutos, y de ahí seguí viaje. Seguí viaje porque tenía bastante por delante. Ya entrábamos a las Higueritas. En esta parte está linda la ruta. Un poco más adelante se complica porque están trabajando en la ruta para pavimentarla. Y por supuesto hay movimientos de tierra. Y cuando llueve se complica un poco. Deja bastante huellada las marcas del camión, la entrada y la salida del barro. Y por supuesto se hace un poquito más divertido el manejo. No se hace mucho más difícil. Hay que tener precaución y por supuesto aminorar un poquito la marcha. Y todo se puede. De acá ya se veía los trabajos que estaban haciendo en la ruta. Será un gran avance para esta población, por supuesto. Uno lo mira del lado turístico y es lindo. A mí me gusta el Ripio, pero también hay que pensar en la gente que vive ahí, por ahí algún enfermo, o transportar las cosas hacia ellos. Siempre va a ser mucho más fácil por el pavimento. Mucho más rápido, alguien se enferma, una ambulancia. Siempre la comodidad del pavimento es mucho más rápido. Cuenta muchísimo en esos momentos los minutos que se pueden ahorrar. Y bueno, por supuesto todos estos avances son buenos, así que bueno, felicitar a la gente que se encarga de todo eso. Desde acá realmente no sé quién lo hace, pero felicitarlo. No hay, esto siempre hago la aclaración, no hay ninguna con alguna bandería política ni nada. Siempre agradecer y felicitar a la gente que trabaja, tanto a los pobladores, que me crucé con alguno por ahí, que saludé y bueno, consulté por algo, y siempre muy atentos. Seguimos viaje, ya estamos sobre ruta 1, ya estamos en las Higueritas, a punto de llegar a las Chacritas. Aquí un poco ve lo que le mostraba, el barro que había ya algunas partes seco por la tormenta que hubo, y se ve que mojó bastante la tierra suelta y quedó bastante huelladito. Pero bueno, un poco de paciencia, un poco de manejo un poquito más tranqui y llegamos a destino, por supuesto sin sufrir ninguna caída. Alguna vez aterricé, alguna vez me bajé de modo raro a la moto, por supuesto al que anda en moto siempre nos puede pasar, pero teniendo cada vez un poco más de cuidado, llegamos a destino y en la mejor forma. Seguimos disfrutando este hermoso viaje ya en suelo catamarqueño. Motomecánica sin límite, de Walter Pereira. Motos nacionales e importadas, servicio integral. Bernabé Araos 282, Banda del Río Salí, Tucumán. Celular 3815-355208. Motorrepuestos Marlo. Venta de repuestos de motos por mayor y menor. Aristóbulo del Valle 674, Lavanda, Santiago. Celular 3855-100-815. Face Motorrepuestos Merlo. Taller R&R. Inyección electrónica, diagnóstico computarizado, servicio de equipos de GNC, limpieza de inyectores, puesta a punto. Calle Primera Junta, esquina Pasaje Padilla, Lules, Tucumán. Celular 381-1530-24-032. Horario corrido de 8 a 19 horas. Face, Rodolfo Raúl Robledo. Taller R&R. Italmoto. Venta de repuestos de motos de todos los modelos. Sargento Cabral 54, Banda del Río Salí, Tucumán. 3816-471642. Face Italmoto.
Carlito. Ya te llamo. Bueno, ya estamos de nuevo, estamos volviendo. Hicimos 15 minutos de viaje, ya se vienen los otros 15 minutos. Pero tenemos una gran noticia para los seguidores, por supuesto, para el Facebook, para el Instagram y de los que están viendo también por televisión. Vamos a sortear un aceite y una gorra. A ver, producción, por favor. Hoy tenemos ayudante de lujo. Aceite, gorrita, venga, producción, venga, manden saludo para la familia. Ya en el televisor se está viendo, mire. Vaya un poquito más para abajo. Ahí está. Saludo para todo Jujuy. Un sobrino muy querido de la provincia de Jujuy, de San Pedro más específicamente. Tenemos tantos buenos recuerdos. Así que saludo para todos de parte de un gran sobrino. Gracias, producción. Mostramos la gorra, mostramos el aceite y esto se va sorteado hoy. Ya te explico cómo hacemos para participar. Producción, por favor. Un genio, mi sobrino, un genio. Bueno, tenés que mandar por WhatsApp. Los que están viendo por televisión pueden mandar un WhatsApp a mi número, ese que está ahí. ¿Sí? Dejan sus tres últimos números de DNI y el nombre y el apellido. Acá lo vamos a poner en un número, lo vamos a poner en una bolsa. Y el invitado de lujo que tenemos hoy, que es como Susana Jiménez del espectáculo, Catita Vido, él va a meter la mano, saca la bolsita y ahí sale el ganador. Eso es para lo que ven por televisión, pueden mandar un WhatsApp. Y a los que están en redes sociales, que están viendo por Facebook, que están viendo, lo están viendo el programa en vivo, pueden compartir la publicación y mandar el DNI de ustedes. ¿Sí? Comparten la publicación y dejan en los tres últimos números del DNI con nombre y apellido y lo vamos a anotar. Y 5 minutos, 10 minutos antes que termine el programa, le mandamos la gorra y el aceite. Si es en Tucumán, le decimos dónde tienen que pasar a retirar, si es en Santiago, a donde sea se lo mandamos. ¿Sí? Bueno, siempre vamos a buscar cositas así para sortear para el público, para los televidentes. Ahora hacemos la segunda parte, la parte final ya de este viaje que realmente lo pasé muy bien. Muchísimas gracias a todos los sponsors por el gran apoyo que me dan. Realmente esta parte no conocía de Tucumán, el interior de Tucumán. Somos tan chiquitos Tucumán, pero tiene lugares tan bonitos que da gusto visitarlos. Ya planeamos un segundo viaje para febrero. Vamos a compartir ahora la segunda parte y por supuesto no se olviden de participar por el sorteo. Seguíamos de viaje, seguíamos en la ruta, pasado el mediodía, seguimos deslumbrados por los paisajes. Después de una subida pronunciada, me encontré con todos estos cerros nevados allá atrás, realmente increíble. Un poquito de viento me agarró en esa zona, me acuerdo, que dudé por un momento, el viento helado que me llegaba, o sea, cambiaba de dirección el viento, y me llegaba un poco de viento helado. Primero pensé que era como llovizna, porque era muy fría. Y después me di cuenta que no, que era viento bastante fresco, un poquito más adelante era, que sentía en las piernas principalmente, y dije, de ahí viene el viento. Hermoso lugar, increíblemente, con un colorido espectacular allá atrás, realmente muy muy lindo. Y bueno, seguíamos viaje, ya estábamos en la parte media del viaje. Yo por supuesto tomando todas las precauciones, en el caso principalmente con el tema de la nafta, porque recuerden que la vuelta es bastante larga y tiene alrededor, desde que salí de Escava hasta llegar a Concepción, un poco más de 200 kilómetros, y siempre hay que tener cuidado con los consumos de la nafta, siempre llevo algo más, iba preguntando, consultando, y bueno, para no quedarme sin nafta, una confianza en la moto, conmigo mismo también, el estado físico que llegaba, pero bueno, siempre la nafta hay que ser precavido, porque por aquí no es común de que haya surtidores de nafta, a veces los tramos son bastante largos, pero sí, hermoso, lugar divino. Acá había un refugio característico de la zona, que son bastante cerrados, claro, por la cantidad de viento que a veces hay,
se pone complicado cuando corre viento. Acá donde le decía que yo he dudado un ratito si realmente estaba lloviznando o cayendo algo, porque tenía mucho frío, no mucho, pero se sentía el viento heladito de allá arriba, cambiaba de dirección el viento y se sentía. Así que bueno, recuerdo que este era un día de verano, sol bastante fuerte, entonces notabas el cambio de temperatura con un viento fresco. Muy lindo. He parado un par de veces a hacer fotos, seguí, y bueno, más adelante tuve una hermosa sorpresa con un amigo que bueno, nos vemos seguidos en las pistas, nos vemos seguidos en las carreras. Tengo muchísimo, lo quiero mucho al nene, a Jere lo adoro, es un chiquito con muchísimo carisma y muchísimo talento arriba de una moto. Bueno, un poco más adelante me encontré con su papá, con Miguelito, charlamos un rato, por supuesto nos tomamos un café, paramos en la Conquija. Increíble, sinceramente es un gusto encontrar amigos, grandes amigos en los viajes, y bueno, en este caso en un lugar que no es común para mí, para él sí, porque él ocurre bastante por acá. No era común para mí pasar por acá, que estaba conociendo, y bueno, qué mejor que encontrarse con amigos. Muchísimas gracias a Miguel y por supuesto a toda la gente que, bueno, que me hace sentir como parte de la familia cada vez que nos encontramos, charlamos, hablamos de proyectos, hablamos de cosas tan interesantes que nos gustan tanto, al mundo de los moteros, al mundo que trabaja, que vive esta pasión de otra forma, que es el motociclismo. Y bueno, él está trabajando muchísimo con su nene, con Jere, para darle todo lo que se pueda, que esté al alcance y seguir progresando en este competitivo mundo de las motos, por supuesto siempre pensando en lo mejor para él, que es aprender, aprender y aprender. Está en la mejor edad, está en la edad de esponja, como le dicen, que absorbe todas las clases de enseñanza. Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadoso y darle para adelante, pero siempre aprendiendo. Y bueno, qué mejor que aprender con personas que están muy ligadas al motociclismo, que eso es lo que nos abre la cabeza. Viajar, conocer gente que trabaja seriamente con el motociclismo. Bueno, eso se da trabajando seriamente y, por supuesto, después salen los frutos. Primero hay que trabajar, hay que sacrificar, hay que ser, siempre digo lo mismo, hay que ser constante. A veces los resultados no son de un día para el otro, hay que ser constante con el trabajo firme, con el trabajo finito. No es solamente andar en moto, sino trabajar para rendir bien un 100% arriba de la moto, tanto físicamente como mentalmente. Y eso se logra estando a la par de una persona que esté capacitada para enseñar a los nenes. Yo por ahí tengo la linda experiencia de conocer muchos chicos que están compitiendo a nivel zonal, a nivel interprovincial, y hace falta muchísimo que los chicos tienen un talento natural con el motociclismo, pero también hay que afianzar con todo lo que es prepararse físicamente y mentalmente. Acá me cruzó con un control, me hacía una seña que se había bajado la patita, que tengo un resorte que estaba vencido por un movimiento, y bueno, acá tuve la suerte, comentaba, de encontrarme con Miguelito, gran amigo de la casa, invitado al living también de Moto Racing. En algún momento charlamos, vino, estuvo con Jera acá, y bueno, le mando un gran saludo, un gran abrazo, y bueno, después de tomar un café, no, seguí viaje, así que charlamos un rato y seguí viaje. Hice estas imágenes que me resultaron, a mí me encantan, esta parte estaba divino. Por supuesto, ya entramos a la última parte del viaje, donde estaba un poquito más complicado, porque era bajar el cerro con ripio suelto. Siempre en la moto hay que tener cuidado, no digo que tener miedo, sino hay que tener mucho cuidado, pero nos regalaba esta clase de paisajes, ya bajando la parte final, ya encaminado para la banderita, el costado del Parque Nacional a Conquija, ya se tenía estas imágenes y tenía este mirador muy bonito y lo disfruté desde que salí hasta que volvía. Ya estamos en la parte final.
Ya estamos en la parte final. Se va acabando el día, va llegando el atardecer. Y por supuesto, más que nada, agradecido con todas las personas que hicieron posible este viaje. Con la gente que apoya, con los sponsors, pero principalmente con el público que me motiva a seguir conociendo, a seguir difundiendo las bellezas de mi Tucumán. Y por supuesto, ya recibimos invitaciones de otros lugares para visitar. Y bueno, allá estaremos. Por supuesto, haremos carreras de óvalo, picadas y por supuesto viajes en moto. Cada vez me enamoro más de mi provincia. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias por seguir Moto Racing TV en todas sus plataformas, tanto digitales como también en el canal de televisión Norte TV, canal 7. Televisión abierta digital en el 26.1. Muchísimas gracias por haber confiado en este trabajo que es más que un trabajo, es una pasión. Muchísimas gracias a todos y nos vemos los días miércoles a las 10 de la noche. Es la cita con Moto Racing TV. Por supuesto, no quiero dejar de pasar de agradecer a todos los chicos de Aguilares de Moto Club, que realmente me trataron perfecto. Vamos a seguir muy de cerca. Y por supuesto, ya tendremos una próxima visita a Quilay Runa, las cabañas de Javier, en el dique Escava. Muchísimas gracias a todos. Ya llegamos entrando al Pachiri, este camino que me gusta tanto, un ripio rápido. Lo que haría uno con un autito de rally por aquí. Uno sueña una motito un poquito más grande, con un resto más de motor. Bueno, por supuesto, siendo cuidadoso, mirando bien, que no venga nadie, pero siempre disfrutando y de la mejor manera. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Gracias. Y aquí al final dejamos un lindo book de fotos que dejó este hermoso viaje por nuestro sur. Muchísimas gracias a todos y por supuesto a nuestros sponsors. Principalmente les dejamos un gran abrazo y nos estamos viendo en el próximo viaje. A la luna porque alumbra y nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito Calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita por dónde andaré, mas cuando salga la luz cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Motorrepuestos ALT. ALT. Venta de repuestos de motos por menor y mayor. Aguirre Sur 2533 y Peralta Luna, Santiago. Face Motorrepuestos ALP. Envíos a todo el norte. Celular 385-472-1935. Motorrepuestos ALP. Funpro. Tapizados en general. Casa Central, Avenida Mitre 477, San Miguel de Tucumán. Tapizados de asientos de motos en general. Anexo Funpro 2, Solano Vera, esquina Chubut, Yerba Buena, Tucumán. Anexos repuestos de motos y bicicletas. Face e Instagram, Funpro Motos. Celular 381-540-6011. Moisés Agrocarreras. Productor de cereales, siempre apoyando el deporte en todo el norte argentino. Moisés Agrocarreras.
Rectificadora Guaymás. Rectificaciones de cilindros, cigüeñales, soldaduras en aluminio, tornería, insertos, roscas. Visítanos en Avenida Rivadavia 943, Alderetes, Tucumán. Celular 3816-06-1285. Rectificadora Guaymás. Bueno, estamos con el invitado, invitado de lujo, Catita Ávido. Gracias, amigo. Buenas noches, Ariel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Lo teníamos de hace rato, que queríamos que venga. Mirá, se lo ve flaquito ahí en la tele. La tele de gas. ¿Se te cae bien la televisión, Catita? Muchas gracias por la invitación, Ariel. Gracias a vos, amigo, por venir. Tenés mucho para contar en el tema este de la moto, ¿no? Y hace bastante que andamos en la moto. Hace un par de añitos que andás en esto, ¿le entendés algo? Casi 30. Estaba viendo una fotito ahí en blanco y negro, te veo en brazos. ¿Ese que está ahí es tu papá? Sí, creo que la foto que me hice es mi viejo, año 92, calculo. ¿A él le dicen Cata? ¿O le decían Cata? No, a mi viejo le dicen Cata y bueno, me quedó a mí. Te quedó a mí. ¿Corredor tu viejo también? También. Me contó que era picante. Así dicen. Así dicen, ¿no? De la década de 80. Ahí estamos viendo, mira, ahí estamos 75, viendo. 75, 80 hasta el 90 y... 96. Y sigue siendo picante todavía, ¿no? Y digo, bien. Se mantiene bien. No, un genio, le mandamos un gran saludo a toda tu familia, a tu papá, a tu mamá y bueno, a tu señora, a tus hijos, al baby. Gracias. Ese que en algún momento lo vamos a ver en una moto, estoy seguro. En eso estamos. Lo TV le escuchó cómo hace él en vacío él. ¿Ah? Se tripla la moto y se empieza. Sí, loco por la moto. Ahí le acabo de comprar una motito chiquita, así que. Capaz que este año lo empezamos a hacer girar y, bueno, si es que nadie lo va a obligar, por supuesto. Exactamente, si él quiere, él, ¿qué es lo que te pasa a vos? Te divertí arriba de la moto. Exactamente. Y realmente allá atrás estamos viendo también el paso tuyo por tantas categorías, por tantos campeonatos zonales. ¿Dónde arrancaste tu primera carrera, más o menos? Año 92, 93, en la cancha de Santiago, en la foto esa que veías en blanco y negro. Sí. Con mi viejo, bueno, en realidad me voy a ver en la carrera y un amigo apellido Sayago, que falleció, me prestó un 50, no 50 libre, 50 de calle. Sí, sí. Se le sacaba los espejos y se largaba. Ah. Y bueno, tuve la suerte de ganar y me prestó dos o tres veces. Y bueno, ahí entró el gustito y después directamente empecé con la moto que era de mi viejo. ¿125? Un RF 100 libre con válvula rotativa. Qué agresivo, eso anda muy fuerte. Sí, es más. ¿Vos no has para hecho, mí andaba más fuerte que un 125. ¿Vos no has hecho 50, C90, 110, ninguna de esas categorías directamente? ¿Has pasado ninguna, al 100? No es lo ideal, pero bueno, es lo que se dio. Claro. A vos te dio eso y... Sí. Y tu papá de arriba también enseña y también impresiona, ¿no? Sí, él me enseñó. Tu viejo medio especial, convengamos una cosa, que es un excelente tipo... Pero él no quiere participar, él tiene ese ímpetu de querer ganar. En eso salí, él es bastante exigente, pero bueno, creo yo que así hay que ser, cada uno es como es, pero... Exactamente. Yo tengo por ahí la locura de él, por decirlo así. Bueno, para el que lo conoce, saben que es un gran piloto en muchísimas categorías, te he cruzado en muchísimas carreras, amigo. Realmente me abriste las puertas de tu casa todas las veces que fui a Santiago. Soy una de las personas que yo siempre pregunto y me gusta encontrar en una pista. Aparte de todo lo que haces en el óvalo, también te quiere muchísimo la gente. He visto una foto que tenés con los chiquitos en Colonia Dora, que realmente te esperan, participan, y los niños cómo influyen, ¿no? Porque también hay chiquitos que es el semillero del óvalo, que están haciendo muy fuerte en Santiago. Sí, para mí lo principal no son los trofeos, son lo que queda después, la amistad de los amigos y sí, en Santiago, en Colonia Dora me quieren mucho la gente, en Añatuya, en Bandera, en toda esa zona, pero lo principal, como te digo, es lo que queda después, no los trofeos. Y vos tuviste la oportunidad de venir a correr aquí a Tucumán también, ¿no? Fuiste invitado, sí. Y te viniste con un gran amigo tuyo, creo que tal Diego Luna, ¿puede ser? Sí, Diego Luna. Diego Luna, un gran amigo. No, pero antes vine, había carrera en Bandera. Sí.
no me acuerdo el año, y se larga a llover en bandera, se suspende la carrera, y el muchacho, este amigo tuyo, Bajacuda. ¿Organizaba? Sí, organizaba, sí, le mandamos la carrera. Un gran saludo. Juancito, no me, González. Él. No me acuerdo el... No era en la coche, era en otro lugar. Debe ser Montero. Ahí, en Montero. En Montero. Y lo hablo, desde bandera lo hablo, eran las 10 de la mañana que se ve suspendido y bueno, me dice, sí, aquí hay sol, venite. Venite, desde bandera. Y yo venía con Enrique Albarracín. Sí. Él ese día iba a debutar en bandera, pero debuta en Tucumán. Mirá vos. Y él lleva dos motos, un Fuerza Libre, o un CG, no me acuerdo, y un 125 igual que el mío, bueno, y yo llevo el mío. Y nos vamos de bandera, todo con lluvia, hasta Santiago. Y de ahí paso a Montero. A Tucumán. Directo, sí. Qué locura, ¿no? Y llegamos justito 3 de la tarde, 3 y media. ¿Vos venías con cubierta sin taco? Claro, nosotros, claro, yo no sabía. Convengamos que en Santiago corren sin tacos, y aquí en Tucumán, por lo general, estaban corriendo con tacos. Claro. Ahí ves, ese es Enrique Albarracín, bueno, esa es la moto de él. Ahí está Albarracín. Con el chico, no el de blanco, el otro. No, el otro que estaba. Y bueno, nos vamos ahí. Mirá ese muchachito jovencito que está ahí atrás. Bueno, pero tiene como 20 años esa foto. Ahí está con tu papá, justo estás tapando, pero el viejo siempre acompaña, ¿no? Bueno, y ahí el, mi familia, el regalo, ¿no? Es mi familia, siempre, que es lo más importante para mí, lejos. Siempre te he visto alrededor de tu familia. Sí. Ese día meto doblete en Dora, gano en Fuerza Libre y en graduado. Ahí está. Ese es el día que me prestan la moto. Creo que tenía 10 años, la verdad no me acuerdo, 11. Y bueno, ese ahí pico adelante, es el 100. Sí. El muchacho de atrás es Hoyos, el número 4 es Carlos, el papá de Emiliano. Carlito, qué jugador, lo tenemos que tener acá también. ¿Cogió conmigo también? Sí. Y el 18 es Ernesto Gómez con un Tosticarelli. Esa es la moto de mi viejo, era de mi viejo. Era de tu papá. Además que no era 125 como los otros, ese era 100. Pero me permitían correr. Te permitían, claro, con mejor categoría, pero al ser Es el número 12. Qué linda y categoría. El número 7 es Ángel Espampinato. Chiquito. ¿Corriste con Ángel? Sí, atrás está Quito, el papá, ¿ves? Sí. El tanquecito verde, sí. Es Ángel, él siempre le gusta el color verde, toda la vida cogió con color colores verde. Sí. Mira vos, ahí está. Eso es en Santa Clara de Bellavista. Bueno, convengamos que vos sos corredor y también le entendés bastante la mecánica y solucionás problemas que por ahí te salen en la carrera. Sí. Y eso, bueno, esa parte ahí está medio bajada. Eso es en Suardi. Qué golpazo, no se ve la otra moto, se cae adelante mío justo a fondo y bueno, no me queda otra que lo choco, lo esquivo él y agarro la moto y la moto ahí me pega en la cabeza y me parte el casco todo. Ese día con Enrique Albarracín trabajamos hasta la noche, pero lo pudimos armar para el otro día. ¿Aquí este es Colonia Dora? Eso es en Dora, eso hace poquito. Eso hace poco, relativamente poco. Ahí está con la tornadita. Sí, con el casco. Qué linda categoría esa que se armó, ¿no? Sí, bastante competitiva. No pensaba yo que se iba a llenar de tantas motos, pero está muy competitiva y se anda muy fuerte. Sí. Bueno, felicitar también a esas cosas nuevas que se animó a hacer Leguizamón y por todo el laburo. El crecimiento que tiene en los últimos dos años, sí. Creo que hasta en pandemia estuvieron trabajando. Ahí estamos viendo imágenes, mirá, de Colonia Dora, nocturno seguramente en verano. Se pone muy lindo. Mirá lo que es. Esa es la carretera. Atornadito. Sí, Leguizamón trabaja mucho, el hombre es muchísimo. Muchísimo, y tiene un equipo, por ahí vemos la cara, la cabeza visible de todo el equipo, pero por atrás tiene un equipo de gente que le responde y hacen todas las cosas bien. Sí, lo ayuda mucho, lo ayuda Cuni Sánchez con el circuito, lo ayuda Maxi Bravo con la parte de publicidad. Sí. Y 4 o 5 muchachos de ahí que... Ahí están los chicos. La verdad no me acuerdo el nombre, le pido disculpas, pero ellos también están trabajan laburando mucho y el trabajo más feo que es... En el sol, llegar, andar paleando. Mira, decidieron el lujo de invitar a Huguito. Ah, sí, ese día vino Hugo Miniotti, que lo invité. Sí. Ahí está Leguizamón, charlando, dando unas palabritas. Un pequeño presente a él y a Ternengo. A Ternengo, también dos. histórico sí. del óvalo. Ese es Miniotti. A nivel nacional, ¿no? Sí, los dos fueron campeones del CAM. Hugo fue el primer campeón de graduado en el año 94. Y tuvimos la oportunidad de verlo correr también y ganar en Jujuy, en San Pedro de Jujuy. Sigue competitivo el viejo, ¿no? Sí, el viejo ese no, sé si no le pasan los años. No sé si alguien te ha dicho, pero tiene cierto parecido con vos. Puede ser. Puede ser, ¿no? Lo digo porque van fuerte, digo. No, el viejo es un grande y... Sí, un genio. Yo le regalé un cilindro y tuve la suerte de que ganó, así que me puse doblemente contento. No, aparte tiene una personalidad muy buena. Bueno, ahí seguimos viendo algo más de fotos, que la gente conozca un poco más de algo, de todo lo que hiciste en tu carrera deportiva.
Ahí tenés. Ese es Hernán, qué fuerte que la gente te acompaña, sí, así, ¿no? Ese es Hernán Cejas, un sí, gran amigo, amigazo. Sí. Él me acompañaba siempre al camp con Jonathan, Chocolate. Chocolate. Chocolate, famoso Chocolate. Todo conocemos Chocolate. Él es de Añatuya y él también me acompañaba. Y primero que todos me acompañaba Enrique Albarracín. Mirá, si habrás hecho kilómetros, ¿no? Sí. Qué pasión. No me arrepiento. No, no, porque aparte, en tu mejor momento anduviste bien, tuviste la oportunidad de correr a ese nivel que es el más alto de la Argentina. Y no te fue mal, porque ahí todos son buenos. No, no me fue mal, pero... Continuidad. Me faltó eso, me faltó continuidad, tiempo. Me faltaba presupuesto. Sí, seguro. Ahí y se ahora, yo en mi caso estoy mejor económicamente, pero ya estoy... No tengo edad para el camp. Y me faltó, la verdad, me faltó prepararme físicamente. Sí. Ahí me equivoqué. Ahora te venís cuidando. No tanto, pero me equivoqué. Ahí no puedes ir al camp sin entrenar físicamente. Y no, ahí en eso, me equivoqué de mi parte. ¿Esas fotos son en el camp? Esa es en Bandera. Esa es en Bandera, la que pasó. Mellado, sí. Ángeles Pampinato y yo. Eso es en Tucumán, la anterior. La anterior, sí. Eso es en el camp, ese es el repechaje que sí. Salgo segundo en el repechaje, venía ganando y me gana Pereira en la última vuelta. El número 3 es Pairetti. Sí. El otro es Pablo Andrés Vélez. Todo y el picante. Otro no me acuerdo, el otro no me acuerdo. Todo picante. Sí, eso fue en Galvez, 2013, creo. Mira vos. Bueno, Cata, hoy sí. En Santiago el semillero va dando sus frutos. Tenemos pilotos que realmente sorprenden, ¿no? Hay dos o tres chicos que van muy fuerte. Sí, van varios. A mí principalmente me encanta Bulacia, que bueno, salió su campeón. El Benja, sí. Ya está consolidado, digamos. Seguro que lo pelea el campeonato este año. Sí. Me gusta, bueno, hay varios, están los de Stichetti, Suaznavar, sí, Rodríguez. Sí. ¿Alguno? Seguro que me olvido alguno, le pido disculpas, pero hay varios. Los hijos de Fede Bravo y de Coti andan muy bien. ¿El mejor piloto de Santiago en el momento, en el óvalo? Sin duda, Juan Pablo Penida. Es Juan Pino. Pero no de ahora, hace 10 años ya para mí. Viene muy bien, yo la verdad que lo vi una vez. Y me sorprendí cuando lo conocí. Realmente va muy fuerte el gordo, ¿no? Gordo dicho de cariño. Juanpi va muy fuerte. Juanpi va muy fuerte. Sí. Va más fuerte él que la moto. Sí, y si ahora está mejor físicamente, pero si baja más de peso, Juanpi no tengo dudas que le pelea mano a mano a cualquiera. A Frey, ya lo ha demostrado. Frey, a Lorenzato, a cualquiera. A Coduri. Sí. ¿Algún piloto de acá, de Tucumán, que quieras invitar, que los quieras llevar a Santiago a participar? Porque hoy se puso muy linda la categoría en Santiago, porque tenemos varios tucumanos que están haciendo con la categoría 200. Es casi completamente tucumana. Van algunos chicos de La Rioja, algunos chicos de Catamarca. Los de La Rioja van fuerte. Vienen de un campeonato que nunca dejó de andar. Entonces, por eso todo está más competitivo. Al tucumano también le cuesta un poco porque hay muchos proyectos, pero todavía no tenemos un circuito. Dónde practicar, exactamente, claro. No tenemos un circuito estable para practicar, por eso nos cuesta un poquito más. Pero hay una categoría como la 200, que son la mayoría de tucumanos. ¿Algún piloto más que quiera invitar? La puerta está abierta para todos. La categoría es prácticamente tucumana. El otro día fue la moto de Bruno Sánchez, la moto de Pablo Espeche, sí. La moto de Barracuda. Otro chico de Tostado, que no me acuerdo el apellido. Sí. No me estoy acordando el apellido. Y bueno, y había otra que se rompió, pero ahora están invitados chicos de Catamarca, Santiago Bulacio. Sí. Bulacia. El señor Jata Andrada también va a llevar la moto. Bueno, él es muy conocido y querido allá en Catamarca. Sí, él va a llevar la moto. Y Mario Gómez de La Rioja, sí. Que fue él también estaba, perdón, con dos motos con tanque celeste muy bien presentadas. Muy bien presentada. Creo que con motor del pelado Morales del CAM. Sí, que sí. Andan muy bien las motos. Y el piloto, a mí personalmente me encantó. Y después estaba contento porque con la atención se fueron chochos. Claro, como digamos que toda la gente que quiera participar tiene las puertas abiertas, pero haciendo la acotación que hay una ayuda desde la organización del óvalo para esos pilotos. Contame, ¿con qué se lo puede ayudar? Sí, Colonia Dora se caracteriza por eso. Los pilotos de afuera siempre son bien recibidos, no solo por la organización, por la gente del pueblo, si necesitan algo lo ayudan. Sí, eso me... Todos me decían después que, no sé, tuvieron que soldar algo y tenían tres opciones para soldar, o la gente, ellos mismos le van a comprar repuestos, o sea, sí. Colonia Dora, la gente es muy, muy apasionada y muy, muy buena onda. Y sí, los pilotos de afuera no pagan seguro. Los pilotos de esta categoría no pagan seguro, o sea, el club los ayuda con el seguro, pagan, pero le paga el club. Sí. No pagan entrada ningún piloto de afuera, ninguna categoría, por más que sea 110 estándar, no paga. Y no pagan inscripción tampoco.
Y en algunos casos también te ayuda con hospedaje. Sí, en algunos casos le dan hospedaje al piloto y al mecánico. Perfecto, mirá, mirá qué buena noticia. Realmente yo creo que, mirá que anduve por varios óvalos, este es uno de los pocos óvalos que hace esa tremenda ayuda que nos cuesta tanto para los que viajamos. Bueno, es lindo destacarlo, darle las felicitaciones, y creo que el día 4 de febrero tenemos fecha en Dora. El 4 de febrero es el coronación que quedó pendiente del año pasado por la lluvia, por todo eso. Se hace el 4. El 4. Bueno, sábado 4. El sábado 4 estaremos presentes con Coronel Dora, seguramente presenciando, filmando, dejando grabado todo esto en para el programa, dejándolo en fotos. Bueno, esto siempre digo lo mismo. Es bueno que participe la gente y le demos prensa. Lo que ustedes hacen, lo que yo sé que vos de alguna manera ayudás bastante al club, desinteresadamente, pero que se dé difusión. Acá en Tucumán realmente tenemos mucho que aprender de Santiago. Santiago ha crecido enormemente en los últimos 2 años, 3 años. Colonia Dora en plena pandemia seguía laburando. Sí, Colonia Dora el otro han día puesto había... luces, han puesto... Sí, se pusieron 52 reflectores, 30 o 32 postes de luz, sí. El alambrado, se lo agrandó al circuito, la verdad, Leguizamón y la gente esa que trabaja mucho. Y por algo había pilotos de 6 provincias diferentes, de Jujuy había 16 motos. Sí, sí. Y claro, esa es la otra consulta que te iba a hacer. Casualmente tenemos sponsor nosotros, Motorvision tiene en Jujuy, pero por la cantidad que de jujeños que vienen a correr también a Santiago. Se vienen en un camión, en un tráiler, cargan todo y se vienen los chicos de Quique. Quique Elía, vos sabés que se vienen, cargan todo y se vienen y lo disfrutan. Siempre, cada vez que yo voy a Jujuy, hablan bien de cómo lo tratan acá en Colonia Dora. Sí, sí, la gente esa es muy buena onda. Quique el otro día trajo 7 motos y ahora tiene la idea loca esa de poner él el camión y cargar todas las motos. Junten entre todos plata para el combustible y de vuelta y traer 20, 25 motos, que creo que 25 motos le entran en el camión. Y venir todos juntos, unos cuantos en auto y bueno, y las motos ahí. Qué apasionado, ¿no? Y sí, Jujuy es lejos de Colonia Dora. Pero bueno, él me vino a buscar, no sé si sabía ese que me vino a buscar. Sí, 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 una vez lo crucé, ¿te acuerdas que yo andaba de viaje? Me vino en algún lado lo crucé, sí. Y él te estaba viniendo a buscar. Sí, me viene a buscar, me lleva y me vuelve a traer y por supuesto que vuelve él, así que... Qué bárbaro. Más de 2000 kilómetros, no sé, nunca me pasó eso. Bueno, un genio, le mandamos un gran saludo. A toda la gente de San Pedro Jujuy, que siempre nos recibe de la mejor manera. Esperamos que haya alguna fecha en Tierra Brava. Bueno, estaremos presentes ahí también. Y por supuesto, visitando a mi sobrino de oro que tengo allá al costadito, que es parte de la producción hoy. Estaremos visitando San Pedro de Jujuy. Tenemos grandes amigos, un tal Miguelé. ¿Le podés mandar saludos a un amigo Miguelé? Fabián Miguelé. Fabián Miguelé. A todos los chicos, a Federico, a Mario, a Seba Pérez, a todos los chicos de Quique Lía. Ahí nos dicen pata pila, ¿no? Vamos a estar presentes. Sí. Picante también ese, el que, ¿no?, acaba de ganar con el motor. Ah, claro, vos le ayudaste con el motor, sí. Y él ganó en la última fecha. Claro, por primera vez en mi vida vendo un motor y... Y anda fuerte. Y justo, anda fuerte. Justo ganó, así que bien. De aquí lo mandamos. Contento. Saludos y felicitaciones. Realmente, sí, sí lo conozco a Patapila, lo vi correr varias veces, realmente un chico muy habilidoso. Sí. Pero hacía falta eso. Él decía que en San Pedro, bueno, se había estancado un poco por el nivel... Vino a Santiago y pasó lo que pasa la mayoría de las veces, te va la mitad para atrás. Pero debido a la continuidad, a seguir viniendo, a seguir entrenando, y sí, ya empiezan a avanzar. Y realmente... Sí, lo que pasa es que, como vos dices, vienen de un circuito más movido, diferente, parecido a lo de Tucumán. Sí. Como ejemplo, Pablito Herrera. Sí. Pablito Herrera ahora ya es campeón, me viene ganando todo el año, creo que le gané 2 series, pero vuela. Y a mí me pone contento porque yo lo invité por primera vez. Y él vino. Y se lo anticipé al padre, ¿eh? Vos sabes que lo veo andar y le digo, tu hijo va a volar aquí. Y él me dice, sí, pero hay que esperar 2 o 3 años. Y no, en 2 carreras andaba peleando. En 110 le peleaba a Marquitos Díaz, Emiliano, que son 2 pilotazos. Sí. Y en graduado, en 3 carreras estuvo en la punta. Se adapta rápido el tucumano o antes Facundo Portillo. Facundo Portillo, ahí vimos una foto recién con Facu. Sí, o el mismo hijo de Barracuda. Sí. Que anda muy bien. Sí, anda y con muy los bien. Chicos de Jujuy va a pasar lo mismo. Van a andar muy bien, nada más que tienen que venir. Continuidad. Eso 2 o 3 fechas seguidas, por lo menos. Te quería hacer una consulta por una foto que pasó recién ahí, un bombazo que te diste en Colonia Dora en una fecha, donde realmente fue muy fuerte el bombazo. Nosotros desde afuera lo vimos y realmente nos agarramos la cabeza y dijimos, ese es. Ah, sí, ese es. Ese es. Ahí está una parte esa, ahí. Esa fue en el 2000.
2019, creo, en la penúltima fecha, pero es la imagen es muy fuerte, pero bueno, estuve inconsciente, algunos dicen 5 minutos, otros me dicen 6. Sí, sí. Pero debido, pero debido a sí, todas las protecciones. Exactamente, necesarias, eso quiero decir. Claro, la imagen parece más fuerte, pero sí, si uno tiene toda la indumentaria como corresponde, a mí me salvó el casco. Claro. Porque claro, la pedana me pega justo aquí. Es más, la moto es de Henry Albarracín. Y él mismo me manda una foto con la pedana, doblada. Me debe la pedana, de hecho. Y me salva porque la pedana estaba bien puesta, movible. Sí. Pero me salva en realidad el casco, que era muy bueno. Y eso, eso es lo importante de hacer. Si vos querés correr en moto, por supuesto, tenés la oportunidad, pero hacerlo en un lugar y con todas las protecciones necesarias. Exactamente. Porque vos te caes en la calle y te pasa lo mismo y vas sin casco y sí, no la contás. Sí, por ahí veo chicos que prueban sin guante o prueban de zapatilla y te dicen, no, pero estoy probando. Lo mismo tienen que ponerse la misma indumentaria que para correr, para probar, aunque dé una vuelta, porque uno nadie no sabe cuándo puede caer, ¿me entiendes? Para, seamos sinceros, Cata, el que hace eso es porque no sabe. Porque realmente puede, lo mismo te puede lastimar. Sí, por supuesto. Y te pasa peor todavía, porque cuando vos probás sin guantes, andás una cosa. Y cuando vos vas a la carrera, te pones los guantes, pones todo, sí, y ya andás otra cosa. Y no tenés la sensibilidad. Vos tenías que acostumbrarte a entrenar con toda la ropa puesta, con todas las cosas, como cuando sí, vas a correr. ¿O no? Es lo ideal, sí, por supuesto. Para mí, en la puerta del club tiene que haber alguien que directamente no te deje entrar con zapatillas, por ejemplo, o sin pechera. Tenemos una moto de carrera, tenemos que buscar la posibilidad de conseguirte una bota prestada, sí, usada, comprada, pero tienen que ser la misma. Y no es por nosotros, es por ellos. Porque te mete una pierna, un tobillo, sí, te mete una rueda y no hay más pierna, no hay más tobillo. Sabemos que hay accidentes muy fuertes, pero para eso están las medidas de seguridad. Y obviamente que el seguro te cubre todo, pero si estás cumpliendo las normas de seguridad. Por supuesto, ese día la verdad el palo fue fuerte. Y los chicos, bueno, los chicos de Tucumán lo ayudaron, sí, a mi viejo a cargar todo moto, porque me llevaron a mí de urgencia a Añatuya. Y bueno, me despierto recién en Añatuya y preocupado por la moto y me cargan los que estuvieron ahí, que le pedí a la pechera y el casco al médico. Imagínate, estaba totalmente noqueado. Sí, sí, sí. A ver, producción, un segundito, por favor. ¿Cómo estamos con los numeritos? Quiero saber, ¿me alcanza el teléfono primero para confirmar de que, bueno, queremos entregar una gorra y un aceite, un Motul 5000, amigo? ¿Un Motul? Por aquí, nomás, por acá, pasa por aquí. Tiene cara de corredor, el muchacho este, ¿no? ¿Qué mirá? Bueno, acá te traje. Tiene que debutar en Colombia. Tenemos que hacer debutar con un 110, con algo, tenemos que hacer correr. Gentileza del amigo Cata, un Motul 5000, y gentileza de Guaymás Rectificadores, una gorrita que tenemos allá. La verdad es que estamos muy contentos. Enseguida te vamos a decir, vos vas a ser el que le va a dar la suerte al que saque. Perfecto. Ahí te ponemos una bolsita, nos ponemos unos papelitos, usted va a meter la mano y va a sacar el agraciado o agraciada. No hay problema. Tengo varios saludos acá y te quiero mandar algunos. Los quiero mandar al aire. No te preocupes, tranquilo, no transpire. A ver. Alejandro Avellaneda, Juanisa. Están tremendo en vivo. Palina, Cristian Cepeda también fue tucumano que fue, sí, a correr con Elena allá y siempre tiene palabras de agradecimiento, ¿no? Sí, muy buen onda, el hijo anduvo bien, lástima que no pueden seguir yendo, la pero continuidad creo que este año van a volver. Julio César Álvarez también te manda saludos, Gabriel Farías, Walter Palina también, Adolfo Barros, ah, Chirola, un tal Maxi Bravo, un tipazo. Ah, Maxi, amigo también. Víctor Pedro, bueno, es un gran amigo. Cuni Sánchez, creo que lo conoce, ¿no? El gran colaborador de Ley. Manda saludos para el amigo Cata. Mándelo. Se ve que tiene guita, mira, porque no manda los números para participar por el sorteo. Cuni, si te quiere una gorra, un aceite, mira, nunca le podemos sacar nada a Cata. Le ganemos el aceite. Bueno, Matías Alejandro Farfán. Y Víctor Pedro quiere la gorrita. Víctor Pedro tiene que mandar el número, los tres últimos números de DNI, compartir la publicación para que participe. Ahí estos chicos. Bueno, amigo, siempre es un gusto que vengas a visitar. Me encanta cruzarte en las carreras. Contame algo de proyecto para este año. Este año ya tenemos ahora el Coronación. Sí, el Coronación es el sábado 4 y según lo que pude hablar con Don Ley, tiene ganas de empezar el campeonato, digamos, 2023
Sí. El primero o el segundo fin de semana de marzo, dependiendo del calendario. Sí, sí, bueno. Del CAM. Hagamos esta y de ahí confirmamos después, claro, la otra. Seguro, sí, que es marzo, seguro, pero no sé si el primer fin de semana o el segundo. Lo que pasa es que por ahí los chicos no entienden que no tiene que coincidir con el CAM, sí, no tiene que coincidir con Forges y no, y tiene que haber buen clima o sí, no tiene que coincidir con alguna fiesta en el pueblo. Entonces no es. No es tan fácil, ¿no? No, fácil. Seguro, porque, a ver, si trabajan tanto, 14 días, 20 días, porque yo vi que 20 días antes ya, sí, estaban laburando. Suspenden una carrera y realmente no es porque la quieran suspender. Ellos quieren por hacer supuesto, la carrera. Si se suspende la carrera, el primero que pierde plata y tiempo es don Leguizamón. Exactamente, exactamente. Y Leguizamón es un apasionado de todo esto y bueno, le pone muchas ganas, pero realmente contra el clima, contra ciertas cosas, no podés tener que buscarle la vuelta. Y bueno, qué mejor que hacer el aguante, como decimos nosotros. Vamos del 4, llenamos Coronador el 4, disfrutamos, lo compartimos y arrancamos, terminamos un campeonato y después ya empezamos el otro. Exactamente. Cata, por último, estaba viendo las imágenes, ahí está el bebé allá atrás. ¿En qué categoría lo querés largar? ¿O todavía lo querés andar en moto nada más? No, bueno, primero que nada le mando un saludo a mi familia, a mi mujer. La, sí, verdad, yo, vos me conoces, yo como soy con las motos. Sí. Y las motos me las hago solo. La Tornado me da una mano Emiliano Hoyos. Sí. Pero los graduados tengo dos. Sí. Y ahora estoy armando un 200. ¿200? Sí, estoy armando un 200. ¿Cuántas categorías querés correr, Catita? Bueno, tengo el Fuerza Libre también. Tiene el Fuerza Libre, claro. Sí. Más la Tornado. Sí, tengo dos graduados, sí, dos Fuerza Libre y la Tornado. Me imagino la alegría de tu mujer. Por eso tanto te digo, yo la semana previa me pongo de muy mal humor y cuando no me salen las cosas, peor, y ella me aguanta, me banca. Hay veces que me quedo toda la noche en la moto y el otro día no voy al negocio porque... Pará, y yo no puedo, vez... Y ella va y labura, así que... Y alguna vez, eso, me acuerdo que no te fue bien una carrera, se rompió la moto, día domingo, la tarde. Yo llegaba a Tucumán el día lunes y vos me mandabas fotos con el motor desarmado. O sea, te has puesto a laburar cuando llegó la moto. Sí me acuerdo ese día. Marquitos Díaz me manda un mensaje y me pone, vos estás enfermo. Pero bueno, soy así, mi viejo es así. Por ahí veníamos del CAM y la moto le faltaba mucho y era el lunes a las 6 de la mañana y mi viejo ya la tenía desarmada la moto. Ya tenía desarmada la moto. Y bueno, por ahí creo que heredé esa... La pasión se transmite. Esa locura, esa pasión. La pasión es así. Y bueno, lo que me preguntabas, bueno, como te digo, mi familia es todo. Sí. Mi hija, que la amo, que está ahí. Está enorme, ¿no? Mujer, sí. La nena, enorme está. Mi hija me lleva media cabeza. Sí, sí, está en el hotel. A los dos, sí. No, no. Y bueno... Yo comí 1,85, por favor, sí, no... Yo 1,84. Claro, y mi hijito, sí. Yo creo que este año, como te dije, le compré una motito, pero le falta. Le compré la motito al papá de Mateo Castro. Ah, el papá de Mateo Castro. A ellos le compré, y a la Maya, a ellos dos le compré. Sí. Tipo endurito, una GAF 50, pero le falta, no llega al piso, por más que es bajita, le he bajado un poquito más, pero le falta. Déjalo que se divierta, que aprenda. Por ahí a junio, julio lo voy a llevar a que gire, y bueno, si le gusta, al año, en 50, por supuesto, y si no le gusta, lo apoyo en lo que sea. Él le gusta mucho el fútbol también. Bueno, si quiere hacer plata, apoyarlo por el fútbol, que eso tiene futuro. Fútbol, básquet, todo tiene futuro. El motociclismo va a gastar plata nomás, te voy avisando ya. Y vos lo sabes, va a gastar mucha plata. Sí, sí, porque encima cuando armamos la moto para uno, gastamos plata. Ahora cuando armamos moto para los hijos, el doble, sí, gastamos el doble, el típico, porque queremos que falle cualquier cosa menos la moto. Exacto. Sí. Me imagino. Totalmente. Así que bueno, te mandan saludos de Gerald Moto Repuestos. La verdad que no hace. Debe ser de Tucumán. La amigo Cata, bueno, te mandan saludos desde Jujuy. De Piñón. Ah, Piñón. Soy, sí, Piñón, sí, de Jujuy. Dice, le mando un abrazo. Sí, un abrazo. Le mando un abrazo y un beso. Soy Piñón. Bueno, sí, le mando un beso. Fue a coger en 110. Sí, sí. Gente de San Pedro muy, pero muy simpática, muy laburadora. Y bueno, a esperar la fecha. Mirá, aquí te mandan saludos. Enzo Vélez, de la Tornado y la CG. Ah, sí, sí. Participa ahí. El coge en Tornado viene. Le primero, mandamos viene, un gran saludo. Ya está. Que viene primero en el campeonato, es lo segundo. Sí, 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 lo conozco. Sí, picante, anda bien, sí, los chicos, sí. Ese chico tiene mucho futuro. Sí, pero bueno, es lo que decíamos hace rato. Tiene que tener continuidad, eso. Sí. Te ablanda la muñeca, la continuidad. Lo que pasa es que lamentablemente, Ariel, en Santiago falta un poco de sponsoreo, sponsor, alguna empresa. Hay muchos chicos que pueden andar muy bien. Por decirte, los hijos de Coti Bravo o de Fede. Sí.
Pueden andar muy bien, y Suaznavar, muchos chicos hay, pero le falta... El apoyo, ¿no? Por ahí, apoyo, es el CAM es sí o sí ahí plata. Está, Marquitos Competición, Marcos Competición de acá de Tucumán, manda saludos, también participa. Bueno, todos los chicos del Óvalo, el Óvalo 9 de Julio, el Óvalo... Don Trama creo que está. Trama Nolan también, sí, Trama ahí está. Qué buen tipo, ¿no? Yo sí, Don Trama, un tipazo. Yo lo crucé en San Juan, creo, con un track de ahí, y realmente... un capo, porque él te habla de muchas cosas que uno, por ahí, no es fácil acceder. Él la tiene clara con tantos años. Sí. Arriba de... Don Trama, cuando me iba al CAM, no tenía idea las primeras veces que me ibas con amortiguador de calle, yo, adelante sí. Y atrás, suspensión de calle, Don Trama se acercó y me dio unos consejos que yo no tenía ni idea esa época. Sí. Y después, hasta me llegó, sin conocerme, me llegó a fiar el repuesto. ¿Trama? Sí, sin conocerme. Un no. Tipazo, Don Trama. Bueno, ahí te manda de nuevo. Eso en la cocha. Eso en la cocha. Ah, claro, tenemos chicos romanos. Sí, que también fueron a correr buena gente. A Colonia Dora, ¿no? Sí, sí, fueron y anduvieron bien. Mira, mira, ya están. Está Julio, bueno, del papá, Julio Romano. Está Don Romano, Oscar, Omar. Don Romano me gana el día que yo voy a la cocha. Sí. No, la cocha no, la anterior era Montero. Montero. Yo con el 125 entro con los 220, con los 220 libres que está ahí. Sí. Y me gana él. Y yo salgo segundo y creo que uno de los hijos tercero. Sí, sí, toda sí. La familia corría. Esta es la categoría romana, sí, le decíamos sí. Nosotros. Era mucho, gente pero muy, conmigo de 10, muy son buena. Son gente muy buena, muy educada. Sí, muy, muy buena. Y ellos participan, van y se divierten. Realmente yo creo que a nosotros nos da mucho gusto que sí. Estos corredores vayan a algún lado y mandármelo porque son unos genios. Lo digo ahora y se lo he dicho siempre. Sí, como con sí. Humildad terrible, un tipo que prepara las cosas a él. Sí. Sí, sí, esa gente que da gusto invitar. Así que bueno, le fue bien en Santiago, lo vamos sí. A invitar de nuevo, seguramente lo vamos a llevar sí, en algún sí, momento. Sí, si viene la categoría, calculo que ellos están invitados, siempre hablo con ellos. Bueno, acá dice, te manda Víctor, Pedro manda saludos, el número, quiere participar, Lourdes Molina, creo que la conozco a esa señora. Y de acá le estamos haciendo el aguante, siempre, siempre. Mi mujer. Pobre mujer, mira, debe tener una paciencia increíble. Bueno, está viendo Adolfo Orden, lo está viendo, te manda saludos. Maxi Bravo, te vuelvo a mandar crack, amigo Cata. Bueno, yo creo que esto de correr siempre es divertido, ¿no? Pero que la gente te demuestre el cariño, todo esto, es más gratificante. Sí, como te decía hace 10 minutos atrás, los trofeos, no, vos podés tener 200, 300 trofeos, pero no. Lo mejor es lo que queda de. Y yo por ahí. De la gente, ¿qué me sirve a mí tener 400 trofeos y ir al circuito y que no te salude nadie o que nadie te aplauda? Exactamente. Creo que no vuelvo al circuito. Exactamente, exactamente, exactamente. Yo por ahí me te veo tu amigo, Diego. Ahí está mi amigo, Dieguito. Nuestro amigo, no me lo estés negando porque yo sé que vos también lo querés. Ese día fuimos de casualidad. Ese día estábamos en la entrega de premios en Forrest, la noche sí. Anterior. ¿Y el otro chavo, cómo se llama el que está ahí de remera? No me acuerdo. También siempre sí, lo veía con él. Sí, el sábado de la noche estábamos en la entrega de premios y Diego Luna, que es también así muy... Sí. Me dicen, vamos mañana a Tucumán. ¿Cómo? Le digo, sí, vamos mañana a Tucumán. Corré mi moto. Pero pone el auto porque, no sé, creo que la camioneta la tenía con mercadería. Sí. Y bueno, vamos y llegamos contra tarde, Diego se duerme, yo también. Sí. Llegamos como las dos y el muchacho este que organizaba la carrera, Arce, ¿puede ser? Dieguito Arce, sí, muchacho que organizaba las carreras. Llegamos acá. Tarde y entramos así, y me dice Diego, no, transmisioné a la voz porque vos sos el que sabe. Me dice. Y bueno, le digo, vamos a ponerle cuatro, me acuerdo patente, vamos a poner cuatro dientes más de corona, porque la moto venía de correr en Ayatuya, pero con Sachi. Sachi Silva, es delgadito. Que es un pilotazo, pero, sí. Pero encima de que es un pilotazo, es la más fuerte. Es flaquito. Claro. Entonces, debe pesar, no sé, 15 kilos menos que vos. 20. Tal vez 20, ¿no? Entonces todo eso me desconcertaba un poco y el circuito era muy corto y le ponemos cuatro dientes más de corona o cinco, no me acuerdo. Y bueno, ganamos la primera, que entramos en veterano. Sí. Que ahí lo conozco al señor Rolly. Rolly Galvez. Rolly, que es Rolly muy Galvez. Tipazo. Genio. Lo conozco también. A Porra. Y a otro, conocía a Porra Padre. Sí, a Porra Padre. Sí, pilota. Y joven. A otros dos más, pero no me acuerdo el nombre. Y gané ahí, después me hacen largar con las 220 libres. Sí. No, con las 200 limitadas, que gano. Y después me hacen correr con las 220 libres, que salgo segundo, que te digo que me gana Don Romano. Don Romano. Picante, Diego. Contento, ¿no? Diego, porque, bueno, anduvo bien la moto de él. Sí. Sí, Don Romano. El Romano, crack. Picante. Aparte, sí. Yo siempre he dicho Romano que él se transforma y lleva la moto. Sí. Porque vos lo viste que estás hablando y habla despacito, educado. Sí, sí. Ahora sube la moto. Es parecido a Don Miñotti, digamos. Claro, te quiere parecido. Cortar el acelerador. Sí. Bueno, le mandamos un gran saludo. Ya estamos con el tiempo vencido.
Víctor Ángel Tramarone, Rosana te manda un beso, Cata, dice. La Rosana, la mujer. La mujer. Sí. Una genia también, sí, ¿no? Sí, una genia. Ella también estaba allá. Ella es la que me fiaba siempre. Ella es la que te... la mujer de... La mujer de Trama. Jonathan Rodríguez, Jonathan Ezequiel Rodríguez, Catita, muchos saludos. Chocolate. ¿Eres de chocolate? Él es el que me acompañaba al camp, siempre. ¿El famoso chocolate? Él es. Bueno, qué lindo que guardé todo ese recuerdo y esas amistades. Producción, por favor, ahí tenemos un par de numeritos más y ya hacemos el sorteo. Ya estamos con el tiempo vencido, queremos entregar la gorra y el aceite. Tenemos aquí el producción, ¿qué tal? Es un genio. Ese cajero fue en Suardi, ese del palo. ¿Cuál? ¿Ese del palo? Que está la moto volando. Sí. También golpe y susto nomás. Sí, ese día caigo con un muchacho de Ceres, pero no me acuerdo el nombre. Me quiebro la clavícula y me fisuro el tobillo, pero corremos igual el domingo. Y ahí estás jovencito, mira. Sí, bueno. Y el lunes directo al médico. Bueno, claro, me imagino. Sí. Ese es chocolate. Ahí está chocolate. Ay, qué locura, ¿no? Para viajar tanto y... Pero bueno, eso se vive una sola vez. A ellos les gusta tanto como a mí. Y eso es en Jujuy. Ese en Jujuy, sí, me acuerdo esa foto. Y después la otra vuelta caigo adelante tuyo. ¡Qué golpe! Sí. ¿Cómo tenés los dedos? ¿Te acordás ese día? Sí, me quebré dos dedos y... ¿Y largaste? Sí, pero no decía nada para que me dejen largar la final. Claro. Por eso no podía cambiar el motor, yo me lo cambié. ¿Quién te lo cambió el motor ese día? Los amigos de Miniotti, no me acuerdo el nombre, siempre se lo agradezco. Que siempre está ahí, tenés razón. Sí. Sí, que te cambió el motor, porque vos no podías con la mano. No daba más el dolor de mano y le hice un agujerito al guante porque tenía un dedo para allá y el otro para acá. Y después no podía manejar el auto del dolor. No, han pasado mil cosas. Ya estamos a lo último, ya cortamos, estamos ya en lo último, queremos hacer el sorteo, queremos entregar la gorra y el aceite, se va a algún lado, esto vale oro. Y el chico de atrás, tucumano, el hijo de Ruiz. Jorgito Ruiz. Sí, el hijo de Tomás. Pilotazo también. Muy buen piloto. Él es hijo de Franquito Ruiz, sí. El muchacho de acá de Tucumán. Lástima que bueno, no pueden volver. Sí, por ahí como que están un poco alejados, pero realmente van muy fuerte. Él y Facundo Ruiz, el hijo de Guillermo. Sí, eran chicos que... Nada más que Facundo mide como 2 metros. Es otro palo. No sé dónde es. Pero... Tenés varios aterrizajes, ¿no? Lo que dice, bueno, es que... Y ahí está, ahí está con Facu, mirá. Facu Portillo. Tipazo, también piloto tipazo, tucumano. ¿No? Sí. Señorito, ¿no? Señorito. Caballero. Señor piloto dentro y fuera de la pista. Más bonito, más buena persona, imposible. Sí, no como el padre, ¿no? No, le mandamos también su gracias. Creo que ahora a Fernandito. Creo que ellos empiezan ahora el año. Sí, de nuevo. Ojalá, sí. Bueno, si va Fernandito. Bueno, yo mis primeros viajes los he hecho con Fernando. Claro. Con Manano, con Portillo. Le mandamos un gran saludo también a Portillo, a Fernando y al papá. Yo lo conocí en. Lo llevó a él una fecha. ¿Sí? Conocí a Portillo, al abuelo, digamos. Al padre. Al padre de Fernando. Sí. ¿Listo, producción? Listo, producción. Ya ponemos la bolsita y sacamos los dos agraciados, uno por la gorra y otro por el aceite. ¿Está cortado todo? ¿Los cuatro papelitos los has puesto ahí? Sí. Toma, producción, por favor. Este es un genio. Acá están los papelitos, pues. Listo. Amigo, usted tiene... Nada hace trampa, ¿no? Por favor, mira que acá estamos en vivo. Después, si quiere, sacamos los otros. ¿Vamos por la gorra o por el aceite? Elige. Dale, la gorra. La gorra. Mete la mano y saca uno. Por la gorra del rectificador Guaymás, otro de los grandes sponsors que tiene Motor Racing TV. Número 4. Chirola, número de DNI 632. Ah, ahí figura. Sí. Y ahí está el número 4. El amigo Chirola. Bueno, él se lleva la gorra de rectificadora Guaymás. Ahí guardamos ese. Saque por el aceite ese que le dolió tanto. Por el aceite que usted donó. A ver. Número 9. Número 9. Oscar González, DNI 609. Ahí está, Oscar González, sí. Número 609, y acá está el número 9. Él se lleva el aceite. Seguramente ya nos pone en contacto y le vamos a hacer llegar o que lo pase a buscar. Depende de la zona que sea. Amigo, tremendo gusto muchísimas que venga. Gracias. Y bueno, lo estamos viendo el día 4 en...
en Conedora. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo a mi familia que, como te decía hace rato, me banca. Perfecto. Vamos a repetir los ganadores. Ahí me están diciendo de producción que tengo repetido ganadores. El número 4, Chirola, DNI 632, los tres últimos dígitos. Y el número 9, Oscar González, DNI 609, el ganador del aceite. Son los dos ganadores del día, así que bueno, le vamos a estar llegando, ya nos comunicamos con el teléfono y le vamos a estar entregando su respectivo regalo. ¿Te veo el 4? Perfecto, nos vemos el 4 en Colonia Dora. Bueno, pasó un gran amigo, corredor, poquito gordo, pero seguramente se va a poner a tiro en estos días, tiene que dejar la gaseosa. Usted sé que es loco de la coca, pero le tiene que aflojar un poquito. Vamos a ver. Muchísimas gracias, gran saludo a todos y nos vemos el miércoles que viene, seguramente con mucho más motociclismo. Gracias. Muchas gracias. Taller Mecánico de Motos, Play Agüero Performance. Todo lo que hace falta para el mejor mantenimiento de tu moto. Inyección electrónica. Service en todas las marcas. Soldaduras en aluminio. En Facebook Play, Agüero Racing. Celular 3815-064312. Pasaje sin nombre entre Pueyrredón y Ascuénaga. En Banda del Río Salí, Tucumán. Taller Mecánico de Motos, Play Agüero Performance. Don Pedro, cielo rasos, revestimientos antihumedad y ferretería. Avenida Jujuy 3517, horario comercial 3815-212302. Don Pedro. Elías, repuestos de motos en general, calle 9 de julio 526, San Pedro de Jujuy, horario comercial 3888-514587. Sponsor oficial de Mateos Elías, piloto de carrera de óvalo. Elías, repuestos de motos en general, 3888-514587. Taller de chapa y pintura San Miguel. Soldaduras plásticas, enderezamiento de chasis, arreglo de levantavidrios y cerraduras y mucho más. Santa Fe 2090, San Miguel de Tucumán. Horario corrido de 8 a 20 horas. Celular 3813-870293.